KF News. Informe desde la capital de la República con Liz Castrellón de nuestra aliada RPTV, Radio Prensa Televisión, en KF News, Noticias del Eje. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Wilson Ruiz anunció una transformación definitiva del IMPEC que permitirá una reestructuración al sistema de justicia en el país. Para superar esta crisis carcelaria, desde luego nosotros estamos contando con el apoyo del Ministerio de Defensa, en el cual se ha reforzado toda la parte perimetral del alrededor de los centros de reclusión del orden nacional, sobre todo de aquellos que ofrecen alta peligrosidad con unidades militares. Aquí está trabajando el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, por supuesto, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC. Otra situación importante frente a esta crisis carcelaria es que se están colocando mayores controles al ingreso y salida de personas para evitar cualquier irregularidad que se pueda presentar. Otra situación importante es que aquellas personas que han sido solicitadas en extradición por gobiernos extranjeros, todos han sido trasladados a los pabellones de máxima seguridad. El director del IMPEC, el general Tito Barrera, anunció nuevas medidas también para evitar las fugas, como las de alias Matamba. Estamos mejorando unos aspectos esenciales. Primero, fortalecer el plan de transparencia. Vamos a hacer unos procesos de selección al personal nuevo de directores que ingresan después de la ley de garantías. Vamos a fortalecer el cuerpo de custodia y vigilancia con unas capacitaciones que nos van a brindar a través de los convenios con las diferentes embajadas, en especial la embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia. Y ante todo, fortalecer los grupos especiales que tenemos en estos momentos. El ministro Ruiz también aseguró que de los 22.000 privados de la libertad que se encuentran en URIs y estaciones de policía, 2.000 serán trasladados a centros de reclusión. Desde la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrellón.